Apenas con meses de gestación, el niño ya tiene en su mente una preocupación. Pues al parecer no va a nacer, porque dicen que no fue obra del amor, sino del placer. Aún no nace y ya teme fallecer, porque su padre discute con su madre y dice que fue un error y que no puede ser, porque él no quiere un hijo en su vida. Y ella está enamorada, embarazada y confundida, porque solo hasta ayer era una niña, pero todo cambió cuando en la prueba de embarazo le salió doble línea. Y ese no es el único problema en verdad, sino como decirle a papá que su hija de 15 años será mamá. Pero cómo ocultarle si ya no le queda la ropa, y en el uniforme de colegio la barriga ya se nota. Así que decide ir donde un doctor, que le dice que por 300 en efectivo será rápido y sin dolor. El niño escucha y sufre de terror, y aunque nadie lo escucha, dice: mami, no, por favor. En sus sueños ella escucha una voz que le dice: te prometo no llorar en las noches, mamá. Él aún no nace, pero ya le late su corazón cada vez que escucha hablar al doctor de aquella inyección. Pues el doctor dice: inyectemos para ver si se dilata. Quítese la ropa, póngase la bata. Fírmeme rápidamente aquí donde a mí nada me compromete. Pero antes de eso, señorita, por favor, como hablamos, entrégueme la plata, que pronto va a sentir un dolor infernal. Y si siente que algo se le muere dentro, eso es normal. Mientras que en la barriguita el niño dice: mami, no me mates, mami, ¿qué te hice? Ese día el niño se fue, pero el problema fue que ella también se fue. Si Dios te da carta blanca, tú eres quien escribe tu futuro. Cuídate. XXL593. Thank you.